¿Qué pasa aquí, chavizada? ¿Cuál es el problema aquí? Lo que está pasando aquí es que los taxistas, cuando vienen los turistas aquí, ellos no quieren mover a los turistas con los precios locales. El precio que tiene que cobrar un taxista son 10 lempiras. Y la mayor parte de taxistas, ellos vienen aquí, ellos vienen. Y si es un turista, le quieren cobrar 30 y 30 ida y vuelta al Parque de Aves. Ellos se oponen. ¿A qué se oponen ellos? Ellos se oponen, y le voy a decir algo, se oponen a que uno colabore con los turistas. Yo soy guía turístico, tenemos precios establecidos y yo le ando cobrando a mis turistas las tarifas, los precios que tenemos establecidos, y yo aquí tengo el teléfono de la gente, tengo el teléfono de la principal persona que le vamos a preguntar con las cámaras de televisión, especialmente le vamos a preguntar si yo le ando cobrando a ella 5 centavos por transporte. Yo no le ando cobrando 5 centavos a ellos. Son mis turistas y a mis turistas en mi carro yo tengo derecho de moverlos por un lado y por otro. Aquí un montón de taxistas, aquí reunidos ahorita, enfrente de la despensa familiar, supuestamente que haciendo una huelga. ¿Por qué? ¿Una huelga? ¿Por qué no la hacen especialmente para ayudarle a un montón de gente que andan buscando taxi? ¿Qué le ha hecho la policía? No, la policía, con todo el respeto, ellos ahorita vienen y me dicen que quieren, porque los taxistas ponen la denuncia aquí de que yo ando jalando gente y que le ando cobrando. Yo no le ando cobrando absolutamente a nadie. En mi carro yo puedo montar. Hasta si un taxista de ellos me dice llévame, lo llevo también. Los Quintanillas, ahí están ellos dos. Los Quintanillas son de los que más, aquí enfrente de ellos, son de los que más le cobran a la gente. Tienen una gente local, no la mueven, solo turistas. ¿Por qué? ¿Por qué solo mueven turistas? Bueno, también nos encontramos con uno de los taxistas aquí, Quintanilla. ¿Cuál es el problema ahí con ellos? El problema que tenemos, viejito, mira, primeramente, darte buenas tardes a vos, ¿entendés? Y una que mucho hambre, ya varias veces que lo he hecho, ¿entendés? Exactamente, de quitar a la gente. Nosotros hablamos a la policía que ese carro es ambulante ahí, ¿entendés? Y nosotros pagamos un impuesto de 2.800 pesos a la municipalidad, ¿entendés? Y para que el hombre, ahorita vinieron 800 estudiantes y él lo está jalando a 10 personas, 20 lempiras, ida y vuelta, lo que es el Parque de Aves, ¿entendés? Y entonces, para eso están las taxis, ¿entendés? El pasaje normal lo que cuesta son 20 lempiras, ida y 20 en la avenida, ¿entendés? ¿Entendés? Correcto, hombre, no, porque no puede ser eso, correcto, que no estoy echándole pie acá, ¿entendés? Pagando impuestos para que otro solo venga a hacer los vergas nosotros acá. No se puede, ¿entendés? Entonces, en eso estamos nosotros contra eso, ¿entendés? Y lo que vamos a pedir es que paren esa cuesta, ¿entendés? Es lo que queremos nosotros. ¿Ya hablaron con el jefe de tránsito? No, ya hablamos con él y él mismo mandó a los pedales que pararan ese carro, ¿entendés? Porque no estás hablando a favor de todos los mototaxistas de aquí de Copán. Sí, todos estamos en contra de eso, ya tenemos fotos, todo eso, ¿entendés? Porque el Hotel Margeni también la vez pasada los quitó un grupo como de 100 personas, los jaló para las ruinas y los jaló de vuelta para el hotel. ¿Cuál es el nombre que vos darías entonces ahí para que paren el carro entonces? Sí, no, que lo paren, porque ¿entendés? Todo lo está afectando a nosotros, todos los taxistas. Todos tenemos hija, todos tenemos familia, ¿entendés? Todos tienen idea de comer. Bueno, eso es lo que pasa aquí en lo que es, yendo a la carretera a los de 6000. ¿Algo más que tenga que decir ahí, Chavis? Sí, pues, o sea, yo aquí yo no miro absolutamente ningún problema. Yo como copaneco, Copán Ruinas vive del turismo. Los copanecos tenemos que colaborar con el turista. Y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo. Ahí está el jefe, mire, póngale las cámaras al jefe. Ahí está el jefe, ¿ve? El jefe hablando con la encargada principal. Y la encargada principal le está diciendo a él ahorita que yo por transporte no le estoy cobrando absolutamente nada. Lo que yo estoy haciendo es prestando una colaboración, prestando un servicio. Entonces yo no tengo incluso, pero ni problemas personales con ninguno de ellos. Otra cosa, si el carro a mí se me arruina o algo, yo les digo a ellos, si yo creo que hasta, pues, son varios amigos usted aquí. ¿Usted está de acuerdo que le decomisen el bus ahí, según lo que dicen, pues, los taxistas? Pero ¿por qué me lo van a decomisar si el bus no es de ellos? Una que no es de ellos. Una, dos, que yo no estoy, o sea. ¿Ahora qué queda, señor de tránsito? ¿Qué queda? ¿Van a decomisar el bus? Sí. No, la verdad es que nosotros lo que estamos evitando aquí es un mal mayor. El desorden tenemos que prevenirlo, ¿verdad? Se está en una competencia de leal, sea que cobre o no, se está haciendo una acción inadecuada. ¿Algo legal a lo que va la ley? Ah, no, el vehículo va decomisado
una acción policial. De ahí el señor presenta los documentos, se le va a entregar, pero vamos a hacer un informe de eso, lo sucedido. Entonces, a los taxistas el llamado, que se tranquilicen. No, no, si lo único que ellos en su momento explotan un rubro, pues, y se están viendo afectados, pero eso se va a ser investigado, porque la verdad que la competencia de tránsito es evitar el desorden y oír tanto los planes de él como los de ellos, porque no se tiene que evitar a terceros. Bueno, muchas gracias por su palabra. Es lo que sucede, señoras y señores, a esta hora de la tarde, aquí en lo que es la avenida Los Decenvil, donde los taxistas se oponen a que mi buen amigo por acá dice que está trabajando legal, pero nosotros solamente hacemos cubrir la noticia. Con las imágenes de Jairo Ontera, Samuel Raimundo, esta es la noticia de última hora. Chéquenle. Vámonos, compadre, está bien.